Gym Master Hunters. Detective Castellanos, siempre es un placer verle. Este lugar está enfermo, en estado crítico. La infección se ha extendido bajo la superficie y hasta los músculos y huesos. Solo las venas conectan ya las extremidades que se desprenden, y tampoco son inmunes. Parece, sin embargo, que no tiene interés en sanar este lugar. Su único interés es conseguir la cura. Así sea. Estoy aquí para ayudarle con lo que decida hacer. ¿Cómo voy a dejarme bien las uñas si no para de interrumpir mi manicura? ¿No cree que es hora de que se ocupe de la tarea que tiene entre manos? Esto debe de ser el ayuntamiento. Tengo que detener a ese tipo y salvar a Lily. Es él.
Sí, tú espera, gilipollas. Thank you.
¿Quién está ahí? Tranquilo. Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos. ¿Quién eres? No te preocupes. Me envía O'Neill. Yo... creía que era el único que quedaba. Estoy buscando al núcleo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta. El emisor de estabilidad de campo. ¿Emisor? Olvídate de eso. He venido en busca del núcleo. Debes encender el emisor. Estabilizará el entorno. Sin él, Union se colapsará por completo. Entonces el núcleo será lo de menos. Enciéndelo. Afectará a su poder. ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto. Te servirá para encender el emisor. Un miembro del equipo menos. Ojalá hubiera conseguido más información. No te preocupes, Lily. Aún así te encontraré. Esa es su forma de actuar. Está aquí, en alguna parte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja. Debe de significar algo.
Nada. Oh, ¿qué se me escapa? El mismo vestido. Apreciar el arte. Vale, si me acerca a ti, jugaré a tu juego. Hace tic-tac, pero el péndulo se ha parado. Oh, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Me acuerdo de esto. Sigue siendo un caso sin resolver.
Esa es Lily. Está jugando conmigo. Otra. ¿Pero qué es lo que persigue?
Esto tiene que ser el emisor. Necesita autorización. Conecte un terminal autorizado. ¿Terminal? Se debe referir a este comunicador. Ha comenzado la secuencia de reinicio. Llevas tanto tiempo buscándome que he venido. Pero espera, no es a mí a quien buscas, ¿eh? No, es a la niña. Debería enfadarme. Pero ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero han superado tu oferta. ¡Ah! El miedo irradia de ti. Es hermoso, pero aún no está acabado. Me llamo Stefano, y ahora eres mi obra. ¡Hijo de puta! Presento a mi hermosa. Ha comenzado la secuencia de reinicio. El sistema está reiniciando en 90 segundos. Esa cosa impide que el emisor se active. Empiece a... Quedan 80 segundos. Segundos.
completado el proceso de estabilización. Genial. He salvado el pellejo, pero ¿ahora qué se supone que debo hacer? Si se fue, no dejó a Lily aquí. ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman sobre esto. Mierda. Quizás fuera haya señal. No puedo creer que estos cabronazos usaran a Lily en una especie de experimento. ¿Y tienen la cara de enviarme a arreglar su metedura de pata? Parece una broma de mal gusto. Maldición. Ese bastardo aún tiene a Lily. Y ahora tengo que volver a empezar. De nuevo hay contacto con el marcador, agente Kidman. Ya era hora. Ponedme con él. Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Kidman. Por fin. ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí. Activé el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Estará asustada y sola.
Debo encontrarla antes de que le haga algo terrible. Estoy tan cerca. Lo noto. Queremos encontrarla tanto como tú, Sebastián. Sí, seguro. No sea que vuestro precioso experimento fracase. Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Estaba hablando por mí, no por Mobius. Yo pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Es una buena chica. No quiero que sufra. Sí, pinta muy mal. Pero confío en ti. No pierdas la calma y podremos salvarla. Juntos. Sí. Sí, es verdad. Gracias por los ánimos, Kidman. No hay de qué. Pero ahora hay que descubrir a dónde la ha llevado. Me dijo que se llamaba Stefano. Stefano. Recibido. Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación. Bien. Mientras tanto, hablaré con O'Neill, por si puede ayudarme a localizar a este loco. Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... Sebastián. Sí. Suerte. Gracias. Debo descubrir dónde la ha llevado. Me parece que ya lo sé. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Bueno, si lo que quiere es pelea, la va a tener. Solo he de encontrar la forma de llegar allí. O'Neill, soy yo. Veo que el emisor de estabilidad vuelve a estar activado. Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí. Lo siento, todavía la tiene ese lunático. Pero podría saber a dónde ha ido. Sí. Yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad. De acuerdo. Otra vez por la médula, supongo. Puede que necesite que guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor se estabilizaron algunos de los corredores de allí. La salida de 5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí. Ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprendería. Thank you.
Responde, Kidman. Estoy aquí. La primera vez que vi a Mayra llevaba ese uniforme. Creo que me enamoré de ella en ese mismo momento. No quería reconocerlo, pero tras resultar herida, sabía que no podía arriesgarme a no decirle lo que sentía. Era una esposa y madre tan maravillosa que a veces olvido que también era una gran detective. Tenía razón. Sabía que había algo sospechoso en la muerte de Lily. Quiero decir, el secuestro. Debería haberla creído desde el principio. No tenías forma de predecir la verdad, Sebastián. Lo sabes. Gracias, gatito. ¿De nuevo aquí, detective? Parece más relajado, detective. Ha encontrado un posible aliado en este peligroso mundo. No estoy seguro de eso. Aquí nunca sé en quién confiar, incluyendo a los presentes. Una pena. Después de todo lo que hemos vivido juntos. El aislamiento y la desconfianza no son síntomas de enfermedad mental, sino desgraciadas consecuencias de ella. Aislarse de los demás no hará más que empeorar su estado. Es humano. Necesita conexión igual que una planta necesita luz. La única conexión que necesito ahora mismo es a tu máquina. Todavía me queda un largo viaje por delante. Descansaré aquí y esperaré a Stevens.
De acuerdo. El cine. Voy a por ti. En esta puerta hay una cerradura. Parece que si tuviera la llave podría abrirla.
Están quemando los cuerpos. ¿Por qué? Cuerpos que se unen para formar un monstruo, seguro. ¿Por qué no? Ya no me sorprende nada de lo que veo aquí. No volverá a ocurrir. Los quemaré antes de que puedan cambiar. Espera. ¿Ese brazo se ha movido? ¡Mierda! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Mierda! Estas cosas. Maldita sea, Lily está ahí dentro. No valoraste la actuación de mi hermosa oscura. Quizás esto te guste más. Escucha. ¡No! ¡Que alguien me ayude! Me preparo para mi obra más grande hasta ahora. Pero no te mereces ser testigo de ella. No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte. Escucha. Escucha sus gritos. Los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman.
Parece que alguien está en apuros. Van a rodearle.
¿Así que esto es su arte? Es solo una foto. Te voy a apuñalar hasta hartarme. ¡Mierda! Cerrado. Tengo que encontrar la llave o algo así. Tú otra vez. Vale, esto debería acercarme a ese arte. Joder. Quizás pueda pasar sin ser visto. Suerte, esas cosas no me molestarán durante un rato. Bueno, ahí está. De acuerdo, Hoffman. Espero que tuvieras razón acerca de destruir estas cosas. Allá vamos. Destruir la obra de ese monstruo fue algo terapéutico, pero aún no he terminado. Una más.